Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes para todos. Les presentamos a continuación titulares de las informaciones más importantes registradas hasta esta hora. Transportistas del sector Santa Cruz del Este trancaron la autopista Prados del Este de Caracas la mañana de este viernes por el asesinato de un compañero. La manifestación generó fuerte congestionamiento en la zona. En otra información, Lilian Tintori denunció en Miami la violación a los derechos humanos en Venezuela. Afirmó que su esposo Leopoldo López continúa fuerte y firme tras un año en la cárcel de Ramo Verde y advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que el líder opositor nunca va a abandonar Venezuela. 33 organizaciones de derechos humanos de las Américas enviaron una comunicación a la delegación de UNASUR que visita Venezuela este viernes 6 de marzo, en la que expresa su preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos en nuestro país. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo la situación de violencia y de violación de los derechos fundamentales en 38 países, entre ellos Venezuela. Y en notas internacionales, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una declaración que rechaza rotundamente los actos contra la libertad de pensamiento y solicita la liberación de los presos políticos encarcelados arbitrariamente en la República de Venezuela. El documento tiene la intención de salvaguardar los derechos fundamentales del hombre plenamente consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en deportes, Luis Suárez es uno de los jugadores convocados para el partido a beneficio organizado por la Liverpool Football Club Foundation, que además verá regresar a otros exfutbolistas de los Reds, como Fernando Torres, Xavi Alonso y Pepe Reina. Suárez, que abandonó Liverpool para escapar del hostigamiento tras la suspensión en el Mundial de Brasil 2014, se marchó como un ídolo de la afición y a cambio de unos 80 millones de euros tras jugar 133 partidos y anotar 82 tantos. Y en notas de espectáculos, el actor Harrison Ford, de 72 años de edad, está fuera de peligro tras estrellarse este jueves la avioneta que pilotaba en un campo de golf en California. Ford sufrió varios golpes y recibe atención médica en un hospital, pero las heridas que presenta no ponen en peligro su vida y se espera que se recupere completamente.